Vamos con los días de Agustín en la casa más famosa del mundo. Mirá. Hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Hermosa noche, ¿verdad? Tetita. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana. El juego arranca a partir de este momento. Es el juego de las personas. Acá cualquier estrategia es válida. Yo juego para mí. Yo soy fanático de Gran Hermano. Vi todas las ediciones como fan y las analicé a fondo. Y antes de entrar al confesionario, vienen todos y me consultan a mí. Soy como una sede de... Es que sos el Gran Hermano Junior. Acá me usaron un poquito de referencia y me encantó igual, porque a disposición un reglamento andante, el hijo de Gran Hermano, hasta me han dicho los chicos. Voy a dejar de enseñar para pasar a tomar lección. Nuestro cerebro en 30 segundos saca un juicio de los demás. Sí. Bueno, ahora sí, para arrancar, mi nombre es Agustín, soy politólogo, tengo un incipiente conocimiento en lenguaje no verbal. Hablo todos los idiomas, de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier... Tengo muchos datos. ¿Lo escuchas hablar? El mejor, Aristóteles decía, el mejor conocimiento es el más inútil al mate. Mi análisis es que están tratando de correr antes de aprender a caminar. Bien, hasta los más buenos, cosas minúsculas van a ser una carnicería, porque los votos van a cursar la semana que viene, ya van a cambiar, van a voltear de una manera extrema. Igualmente, a partir de hoy, como le dije, el león anda suelto en la casa. ¿Te tenés PAU? Me contan, yo estoy reconfiado. Yo voy a estar en todas las placas. ¡Estás nominado! Tenemos que ir a placa más seguido. Es el único termómetro que tenemos para medir. ¡Estás nominado! ¿Querés comer rico? ¡Estás nominado, Agustín! Un león es... Ando siempre condenado, tengo una maldición. Placa que yo caigo, hay una eliminación, hay una eliminación. No quiero ni pensar, banquete que puede darse el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy. Cierre las ventanas, tranque bien el portón. La competencia es Agustín. Con los brazos. ¿Cómo me fue a ganar este pibe, la p*** que me parió? Ya es momento de abandonar la casa. Muy bien. Abrazo gigante. Y bueno, no me extraña, capaz que dentro de poquito nos volvemos a ver, no lo sé. Era una de esas. Los amo, los quiero. Vamos. Y eso pasó. A mí me llama mucho la atención cómo se puede endiosar tan rápido a alguien, ese alguien puede pasar a ser el señalado para irse. Uh-huh. Y te digo los niveles. Vos en un momento la gente te salvó, tus votos en contra fueron el 0,7. Y ayer te fuiste con el 70 y pico, sí, en contra. 76,47 en contra. Es decir, en pocos días pasaste de un extremo a otro. Uh-huh. Que por eso yo recalcaba el otro día, quería hacer hincapié en eso, en la opinión pública, en la mirada para afuera, que mucha gente no entendió, lamentablemente, el porqué de un lado a otro. Después creo que hubo un porqué y vamos a analizar y vamos a ir paso a paso el porqué. Seguro que sí. Porque vos dijiste cosas para que eso pasara, ¿no? Uh-huh. Y tuviste dichos que te lo vamos a preguntar. Sí, quiero, por favor. Quiero ver qué tenés para decir. Pero antes quiero tu análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué vos dentro de la casa pasaste de ser uno de los más fuertes, sí, anoche irte? Primero que nada, está bueno que lo hablemos, estos que vamos a tocar ahora dentro de un poquito, seguido de esto, porque a eso venía hoy. Un poco anticipaba cuando salí ayer con vos, te decía que estaba bueno salir, que tenía planeado salir esta semana o la otra en todo caso. Ah, esto está planeado, esto. La salida de mi casa fue la parte 1 de mi jugada. Mm. Hoy acá con todos ustedes y con la gente es la parte número 2 y pronto se viene la número 3. Lo que pasó fue que
el juego no es perfecto y todas las jugadas a veces no salen como uno quiere, aunque el efecto es el deseado, que es el estar acá, no es como yo me pensaba salir. Yo hace 3 semanas empecé a cranear mi salida de acá, porque yo necesitaba, por mi estilo de juego y por cómo era yo, como un estratega, como alguien que se alimenta del juego todo el tiempo y que necesitaba tener un termómetro más. Yo adentro ya tenía el termómetro completo de la casa. Necesitaba de algo más. Y ese algo más era el conocimiento que yo podía tener de afuera. Pero para vos decís que tu salida para esta semana, para la próxima, estaba programada de alguna manera. Sí. Yo jugué 3 semanas a cambiar mi comportamiento, que me costó muchísimo, porque no es algo propio de mí comportarme de esa manera, como han visto, que me he puesto un poco más pedante, me puse un poco más baboso, por no decir pajero. ¿Eso decís que fue adrede? Sí. Uno puede decir un montón de cosas, pero hay cosas que son graves. Y hay temas que a mí me tocan de cerca, que me parece que a todos nos interpelan, que tiene que ver con el ciberataque, con el ciberacoso. Y es cuando vos hablás de las imágenes y de un drive, supuestamente imágenes que vos tenés guardadas en un drive de chicas con las cuales has tenido algún vínculo. Sí. Y es esto que le dijiste a los chicos, a ver. No tengo foto con nadie, porque con nadie no he ni grabado ni me he sacado foto con ninguna, pero estoy yo solo, o sea, me engrampo yo. Lo bueno es que mira, yo Luciano tengo... Castro, le hicieron un favor. Esas minas, tengo... Yo también tengo. Vosotros, yo tengo en el drive guardado... ¿Qué necesidad de mandar ese weón? Así que si se mandan algún moco, yo tengo en el drive, hago así, saco la carpetita y empiezo. ¿Se han culiado? Eso no para mí. No tengo yo nunca. Yo no, sí, las borré. Borré todo. No, viste, no podemos salir más de acá. No, boludo, ojalá que no me saque. Cuando termine, si llegamos al final, decís, maestro, no me podés dejar. ¿Cuánto me cobra el kilo? Me tengo que cambiar la cara, boludo. Antes de salir de la tele, me toca hacer una cirugía, boludo. Para salir de acá no vamos a tener que hacer una cirugía, decía. ¿En qué momento y por qué una persona puede decir eso? Porque es una extorsión eso, lo que están hablando, digamos. Sí, están hablando. No es algo lindo, sí. Fue un comentario totalmente desafortunado. Yo utilicé esa herramienta del juego, pero fue una herramienta equívoca. Esto es cierto, es verdad, es mentira. No, es mentira, no existe. Lo único que tengo en mi drive son papers, proyectos de investigación inconclusos, letras de canciones que nunca voy a publicar. ¿Y por qué lo hiciste? Porque yo necesitaba salir de la casa y empezar a generar esto en el adentro para que también la gente afuera también me salve de la casa, me saque. Y como me está ayudando a quedarme, también que me ayude a salir. Y yo sabía que tenía 3 formas de salir de la casa. Una era agarrar mi valijita e irme, pero eso no iba conmigo ni tampoco con mi juego. No me servía absolutamente nada irme así porque sí, y en ese momento. La segunda era pedirle a las cámaras a la gente que me saque, pero desde adentro la tónica que yo recibía es que si yo pedía eso, iba a ser hasta contraproducente. O sea, no iba a tener ningún efecto hasta... Papá, es que la gente... ¿Pero vos querés salir de la casa, sí, para volver a entrar? Sí, porque ese es el efecto que yo quería entrar. ¿Es la tercera etapa que vos hablás? Es la tercera etapa, que es el reingreso, pelear por eso. Y la segunda etapa es hoy, acá, con todos ustedes y con la gente, comentarle de mi jugada, que fue arriesgadísima. Yo lo que intentaba hacer era simplemente que la gente vea que Agustín como que se estaba traicionando, como que dejaba de ser Agustín simpático, que bailaba, que cantaba, que era un estratega y un... Yo no puedo creer, después de tanto escándalo y las horas que hemos pasado acá, que es algo tan simple para vos. Yo no creo que nadie que haya caído en todas esas bajezas pueda ser elegido para volver a ningún lado. Ok, entiendo el punto, recuerdo todas esas veces. La mayoría de las que nombrás fueron charlas entre los chicos que lamentablemente adentro nos perdemos y nos damos cuenta que estamos hablando entre nosotros y que hay cámaras. Por eso digo que la jugada era buscada, pero yo no buscaba salir así. Y no era la forma ni la manera de hacerlo. No es tan mísero así. ¿Y de dónde salen todas esas cosas? Yo busqué salen hacer de eso, vos, pero ¿sabes? Sí, claro que sí, son parte mía, en la que yo busqué salir de la casa para que la gente me saque de ahí, como me estaba ayudando a salvarme, para también a irme, y irme justamente en esta semana. Pero yo sé que le erré, el juego no es perfecto, y yo no soy perfecto, y me arrepiento muchísimo de haber hecho eso, porque yo intentaba buscarle la vuelta... Y no encontraba cómo hacer. Por eso fueron 3 semanas en las que no sabía cómo hacer que la gente me seguía salvando y no sabía. Y creo que se me fue de las manos. Pero vos no fuiste a ganar. Hubiera sido más lógico. Es que sí, pero está bien. Pero yo necesitaba información de afuera. Yo necesitaba salir. Bueno, ahora la tengo. Ahora, obviamente no se puede creer esto de los comentarios ni de que era toda una gran estrategia. ¿Sabés por qué? Porque a vos apenas te sacan, vas corriendo a buscar la valija, por ejemplo.
y decís, ¿cómo me viene a sacar este pendejo pelotudo? Sí. Y todo tu speech a lo largo de la semana fue que querías ir a placa para quedarte y para mostrar que eras fuerte. Entonces, ese tipo de control. No, que quería quedarme. Lo dije porque desde adentro yo tenía que seguir mostrando que tenía una estrategia, que era sacar a Romina, que en el peor de los casos era sacar a Nacho, que yo lo venía inflando, tratando de inflar un montón, como acercarme más a él porque antes no lo hacía. Pero obviamente que afuera también tenían que ver que yo tenía seguía jugando a eso y que estaba haciendo agua, que estaba echando moco. Sabes que todos dijimos acá, cuando sale va a decir que era todo gran parte de una gran estrategia que no que le, entendés que estaba todo. Es parte de lo que yo me juego, yo como estratega y como jugador que soy, muero con la mía. No te vamos a sacar de ahí, pero me parece como consejo te daría sacátelo de gran jugador. No, no, gran jugador, yo lo que sí sentí es que necesitaba salir de la casa para buscar información afuera, que solo la tienen los que están afuera, justamente eso yo lo sabía, y que se veía muy próximo a la fecha de un repechaje. Traté de buscar la salida, esas dos que anticipé no eran las mejores para mí, y traté de que la gente como me ayudase a salir, me ayudase a quedar. Que dije que yo buscaba que la gente busque y vea en mí que me estaba traicionando a mí mismo y algo en que... ¿Pero vos querías que la gente te viera como un chico que podía abusar o... No, a eso voy. Por eso digo que también se me escapó y que no está bueno. Okay. Que utilicé esas herramientas que no son parte de mí. En mi familia no... Igual no está bien que lo aclares porque hay... Un minuto, chicos. Sí. Hay temas con los cuales no se jode. No se jode. Lo sé. Y ese es un tema que se habla muy poco, y que le toca a mucha gente. El tema del ciberdelito, de la extorsión, de la pornovenganza, es un tema re jodido, por el cual pasan muchas familias. Entonces no son temas, digamos, lo hablaban ahí con los otros pibes tan libremente. Sí, yo sé que me excedí, el comentario fue totalmente desafortunado, justamente ese, y no está bueno. Y yo lo sé que lo busqué, pero me di cuenta tarde que si bien el efecto termina siendo deseado, no era lo que yo buscaba. Okay. Sí, que la buscaba Julieta porque sabía que era la única que me quedaba, porque las otras... ¿Te gusta? Ya... ¿Te gusta ella? No. De hecho, una de las veces se me escapó hablando con Marcos, que fue hablando con él, que decía que las chicas de la casa me parecían muy lindas, pero no era mi tipo, y que nunca haría algo así con ella porque sé que tiene novio y no me gustaría que me lo hiciesen a mí. Y no son los principios y valores que yo comparto, y a mí si me lo hiciesen me haría muy mal, y cuando lo dije me quedé como diciendo, uy, no. Pero la mirabas todo el tiempo, y lo de la entrepierna te lo digo con una calza blanca. Tenía ella que le dijiste, sinceramente no lo recuerdo. Y Romina te dice, mirá donde mirás también, algo así. No lo recuerdo, no, igualmente no era con ese motivo. El primer Agustín es el del primer mes y medio que todos ven. Claro, que él no es él. Y el otro yo lo busqué, la salida. Yo sé que tenía un riesgo muy alto, un costo muy alto, y me di cuenta tarde de ese costo que estaba pagando. No es un juego hacer sentir mal, por ejemplo, a tu compañera, como que la estás persiguiendo. Con Juli lo hablé y fue sincera esa conmigo. Hasta me acuerdo que inventé el sueño ese que tuve con ella, creo también. Y ella me dijo, me encanta que sueñes conmigo. Me dijo, sí. No, desesperado. No. Y ya lo sé. Yo les leo a cada uno adentro cómo van. Yo entiendo quiénes son los que me nominan y por qué me nominan. Ahora lo vas a ver.